todos y también sobre todo a toda la organización de School Ruby por darme la oportunidad y, y, y porque me parece mágico que dentro de todo lo, lo que estamos viviendo a nivel mundial pues tengamos la oportunidad de aprender unos de otros y como antes decía Fabi, eh, que podamos estar ahora mismo conectados pues, con Argentina, con, Bojo, con Bogotá, con Texas. O sea, con, sí, hay muchísima gente de España, pero eh, bueno, también hay mucha gente de Colombia y, y me alegro que esto nos lo permita también, eh, digamos, la pandemia. Y me cuelo un poco más. Entre los asistentes está Bruno. Bruno es uno de mis alumnos que yo invité y creo que no me está escuchando el pobre mío porque tiene problemas de sonido. Pero bueno, si lo ha conseguido arreglar, pues Bruno está ahí, que es el de los ricitos, y es el protagonista de la radionovela. Así que bueno, eh, comienzo mi presentación. Bueno, pues mirad, eh, me, el por qué yo me planteo hacer eh, una radio escolar, eh, eh, ahora lo voy a explicar, pero simplemente... Creo que era necesario eh, acompañar a mi alumnado durante todo este proceso. Como docente es muy necesario eh, que avancemos en contenido o que no, que evaluemos, pero sobre todo, sobre todo para mí era vital el que mi alumnado no se sintiera solo, el que mi alumnado no sintiera miedo. Eh, Imaginar si nosotros los adultos tenemos eh, incertidumbre ante esta situación, pues piensen, piensen en ellos. Ellos realmente están, que no saben. Y además entre mi alumnado hay mamás y papás que trabajan en, el, en la sanidad. Y entonces, pues más aún era necesario. Así que pensé que era una manera de acompañarnos, y ahora veremos qué más nos posibilita, era hacer la radio. Bueno, pues esto es una pequeña presentación cortita sobre mi persona, ¿vale? Eh, como bien han dicho en mi presentación, soy maestra de primaria, soy licenciada de humanidades, soy tutora de un sexto maravilloso donde se encuentra Bruno. Eh, llevo 13 años de maestra, bueno, pero 13 años que no he parado de aprender. Todos los días, quien me conoce estoy no solo aprendiendo sino inventándome qué más puedo hacer para adaptarme eh, a las necesidades de mi alumnado. Y bueno, soy amante de la metodología activa, obvio, y así como el uso de las tips. Y además llevo eh, desde que yo estudiaba en la universidad en la primera carrera haciendo radio, radio a nivel personal. Y en diferentes proyectos en los centros. Si bien es cierto que siempre han sido proyectos donde hemos llevado una radio in situ, es decir, dentro del, eh, del, de la escuela, del colegio, ¿no? con diferentes recursos. Y esta vez, pues, teníamos un, un reto mayor, que era hacerlo de una manera a distancia, eh, trabajando desde diferentes programas que ahora después eh, anunciaré. Y bueno, y viendo cómo íbamos a coordinar todo el trabajo, yo pensé que iba a ser más complicado, pero creo que gracias al equipazo de mi colegio, de mi clase... Ha sido posible, o sea, creo que era necesario. Así que bueno, de ahí viene un poco mi bagaje sobre la radio. Yo he llevado a cabo proyectos con alumnado de altas capacidades, hemos echado a andar una radio en, en un colegio donde niños con necesidades educativas, eh, como asperge, autismo o síndrome de Down todos los días eh, participaban, bueno, y ahora esta, que sobre todo es bastante emocional, sobre todo. Bien, ¿por qué era necesario una radio escolar? Bueno, pues para mí eh, era necesario porque, eh, eh, bueno, eh, necesitaba, como he dicho, acompañar a mi alumnado y además eh, alcanzar aquellas competencias básicas. Eh, y aquellas competencias claves dentro de mi alumnado desde todas las áreas. Ese, este proyecto que es la radio te lo, digamos, te lo posibilita, te lo hace tan factible. Y, y bueno, gracias a la radio escolar pues puedo trabajar las metodologías activas que antes comentaba, puesto que la misma radio es un proyecto, así que trabajaría el aprendizaje basado en proyectos como lo hacemos en equipo, y todas las semanas tenemos una reunión que se llama reunión de radio Huertishi, donde todo el alumnado dice, maestra, pues yo esta semana quisiera hacer la sección de cocina, o maestra, me gustaría hacer la sección de, de no sé, de la, de la escuela sigue, o de... Entonces hacemos una radio en equipo, donde el alumnado al final un poco decide qué rol eh, asimilar. Además, trabajamos el aprendizaje de servicio, porque lo que estamos dando es un servicio no solamente para mi alumnado, ese era mi primer objetivo, sobre todo para las familias, porque al final eh, las familias se implican hasta el punto de que no solo escuchan la radio, sino que muchas de las pequeñas cuñas que tenemos que hilan eh, esas secciones dentro de Radio Huertichi. Están realizados por abuelos, están realizados por padres, por amigos de padres, incluso eh, esta, en el último programa hemos tenido una cuña que han hecho unos camioneros que decían Radio Guardi y ¿sí la escuchamos los camioneros y eh, bueno al final hacemos que demos un servicio. Eh, a toda la comunidad de, educativa de mi centro, incluso, bueno, allí a donde se escuche la radio, que mi alumnado cada vez más se sorprende cada vez más, y yo también, de que la radio está llegando, bueno, pues muy lejos. Ya digo que de antemano, que aquí en Andalucía, eh, por lo que sé, sé que a nivel de España también y a nivel mundial, porque he bastante sobre radios escolares. Hay muchísimos proyectos de radio escolares que son muy interesantes y creo que es por eso, porque trabajan todas estas metodologías activas. Y bueno, Marisol ahora nos hablará de educación emocional, pero uno de, la, de los objetivos que yo conseguía con esta radio y que yo alcanzo con mi alumnado es trabajar las emociones, es que ellos sean capaces de, de dar. Hay una sección que se llama un aplauso para que lo que hace es hacer consciente al alumnado de a quién debemos de darle las gracias y darles un aplauso. Y bueno, os, os confieso que esto, solo hasta el octavo programa a mí no me han dado las gracias. ¿eh? Así que <laughs> primero pensaron, obviamente, los sanitarios, eh, las personas que trabajan en las tiendas, en sanidad, en, en aquellos que trabajaban en agricultura, en ganadería, porque eran las personas que nos estaban permitiendo seguir alimentándonos durante la cuarentena y nos estaban protegiendo. Así que, y ya en el octavo programa, cuando vieron que todo iba un poco mejor. Bueno, y también un aplauso para mi señor. Bueno, es importante que el alumnado trabaje las emociones y era una manera de, de sobrellevarlo. Bueno, además, eh, como he comentado antes, engloba todas las competencias porque hago que mi alumnado tenga pensamiento crítico a la hora de investigar las últimas noticias. Y las últimas noticias no tienen por qué ser solamente en el plano social. Eh, además, eh, fomenta la adquisición, por ejemplo, de la expresión oral, el trabajo de, digamos, de la teatralización con, con esa radionovela tan maravillosa, que es otra sección que tenemos, y donde en la misma radionovela se trabajan eh, áreas como el inglés, ya que, por ejemplo, voy a aprovecharme, está Bruno, Bruno es el protagonista, uno de ellos, y es Harry Potter, así que él se ve obligado a hablar eh, en ese inglés español y tiene que practicar, así como otro, otro personaje que tuvimos, que se llamaba Pelayo, que también había estudiado mucho inglés, entonces tenía que practicar ese inglés. Bueno, pues es un ejemplo de cómo... Eh, la radio permite conectar todas las áreas eh, y desarrollar esas competencias clave de mi alumnado. Así que es una formación interdisciplinar puesto que abarca mucho. Luego, obviamente, es un conocimiento y un uso responsable de, de las TI. Eh, vivimos en un mundo donde todo se hace a través online y ahora más. Y yo necesitaba de alguna manera que mi alumnado entendiera que toda la información que les llega por redes sociales no debe de por qué ser eh, verdadera y que es necesario que ellos bueno, pues contrasten esas informaciones y que tengan mucho cuidado a la hora de, de acceder a según qué tipo de informaciones. Y eso también se hace gracias a la radio, porque no es hablar por hablar. Ellos tienen, si por ejemplo nos van a decir eh, últimos consejos sobre sanidad. Tienen que ir a las redes sociales e investigar cuáles son los horarios que se han impuesto, cuáles son las medidas y tienen que tenerlo claro. Bueno, como he dicho, pues trabajar la expresión oral y, y eh, favorece el pensamiento crítico. Y sobre todo, hay una parte de la radio que a mí me interesa muchísimo y es que eh, da pie a, a esos activos del aprendizaje. Y os comento, los activos de aprendizaje son aquellas cosas que rodean a nuestro alumnado. Eh, que nos pueden servir para, para que ellos a, aprendan, para que ellos crezcan. De tal manera que algo tan sencillo como es llevar la sección de cocina, hacer que tu madre o que tu padre te diga una receta, tú ya estás aprendiendo de un activo de aprendizaje que es tu familia, que de otra manera a lo mejor no lo haría. O sea, cuántos años... Cuando yo era pequeña, hace ya mucho, yo sí le preguntaba a mi madre y a mi abuela, mamá, ¿esto cómo se hace? Eh, a día de hoy, como tenemos... Esa cosa tan maravillosa que se llama la red, pues digamos que los valores que pasan de una familia a otras, al menos en el plano, eh, por ejemplo, de las recetas, se van un poco desligando y, y todo es más universal. Que no digo que sea malo, pero que pierde un poco la magia y, digamos, esa relación que tienen las familias, gracias, bueno, por al simple hecho de generar una receta. O, por ejemplo, el momento de las entrevistas. También hay una sección de entrevistas donde el alumnado ha tenido que buscar ya que no podían salir de casa, eh, parte de, de, de su entorno familiar para ver a quién le hacía la entrevista. Entonces hemos tenido una entrevista a un papá que trabaja en la Diputación de aquí de Cádiz. Hemos tenido entrevista a una mamá que es sanitaria. Hemos tenido entrevista a un papá que es agricultor. Que la mamá, justo después de terminar el, el, digamos, la entrevista, me dijo: No sabes lo bien que lo hemos pasado, y ese era el objetivo realmente de la radio, el que se acompañaran. Y, y dice, porque, claro, imagínate, mi marido está siempre en el campo, eh, nunca le han hecho una entrevista, y ahora encima se la estaba haciendo su hijo, con lo cual tenían que controlar bueno, pues el no reírse, el que no les diera vergüenza, el papá, si no se dice. Así que, bueno, pues al final la radio ha hecho que incluso padres y madres se impliquen hasta el punto que digan, tengo que hacerlo mejor porque esto va a salir en una radio. Bueno, ¿y dónde hacemos Radio huertishi? Bueno, pues esto es de, en el CEI Nueva Jarilla. Durante este curso hemos tenido un proyecto que se llama Eco Huertos, eh, de la que yo soy responsable. ¿Vale? Este colegio es, eh, está situado en un entorno rural, eh, donde incluso que para llegar a, allí al colegio solo hay una única carretera de ida y vuelta. Es un lugar mágico, mmm, eh, yo diría incluso especial. Ayer coronavirus no ha llegado. Están rodeados de naturaleza. Me parece, yo incluso cuando empezó todo dije, me voy a mudar, que alguien me coja en su casa porque me siento más protegida y más sana. Y bueno, y antes de empezar en el colegio, eh, yo siempre, cuando hace a un nuevo cole intento ver, eh, bueno, que, digamos, esos activos que antes demandaban, ¿no? Eh, bueno, el colegio está rodeado de naturaleza, tiene una piscina, un campo de fútbol, todo eso que tiene, un, tiene una oficina de correos que para mí es muy interesante. Entonces decía, bueno, de todo esto mi alumnado puede enriquecerse y puede aprender. Pero claro, yo también tengo que adaptarme a ello Yo no puedo llegar a decir, ah, señores, aquí el campo nos va a dar igual, las nuevas tecnologías es lo más importante y para adelante. No, no. Tengo que partir de ellos y engancharlos y luego llevarlos a, a, bueno, a, ese, a ese acceso de nuevas tecnologías, que a, a día de hoy, si hiciéramos una evaluación de cómo empezó mi alumnado, que yo lo único primero que le mandé fue un código QR. Si estuviera, si pudiera hablar Bruno, lo diría, en una carta de presentación, y ellos recibieron un código QR como diciendo, ¿esto qué es? Y buscaron la manera de poder visionar el vídeo que les llevaba ese código QR porque querían saber qué es lo que había. Al día de hoy, que son capaces de hacer una radio cooperativa como Radio Huertici, un blog, eh, son capaces de hacer presentaciones en Genialis. Bueno, eh, o sea, esa realidad de la que partíamos donde no tenían muchos recursos y no tenían muy, muy buen acceso a nuevas tecnologías, hoy en día. Mmm, es muy diferente y es también gracias a la implicación de ellos y a de sus familias. Así que realmente lo importante eran las ganas que tenían de aprender y de trabajar en equipo. ¿Y por qué la radio? Bueno, pues por todo lo que he comentado antes y también porque creo que, eh, que era muy importante, insisto, en, en que el alumnado no se sintiera solo. Eh, creo que no hemos, eh, en mi opinión, creo que no hemos centrado mucho en... En que el alumnado no pierda contenido, en que el alumnado no pierda clase, en que el alumnado, adiós, no voy a enseñar la suma, en que el alumnado, y realmente lo que siempre hemos hecho en clase, nada más empezar desde el minuto uno en videoconferencia, es, eh, buenos días chicos, ¿cómo estáis? ¿Habéis dormido bien? ¿Os preocupa algo? Eso que es tan necesario. Y era, era necesario hacerlo extensible y por eso era a través de Radio Huertici. Obviamente el Huertici era importante para ello, ya que os digo hemos hecho una labor súper importante en toda la comunidad de llevar a cabo la construcción de un huerto escolar. Eh, incluso, incluso en tiempos de cuarentena no sabíamos cómo recolectar es, ese, digamos todo el, lo que nos iba a dar el huerto. Yo estaba sufriendo porque decía se van a morir todas las hortalizas, pero no. Eh, gracias a dos compañeras del centro que sí tenían que ir, que son la conserje y la limpiadora, Ana y, y Mari, recolectaron todo y lo llevaron al panadero del pueblo y desde allí lo cogieron la familia y crearon recetas. Así que para que entiendan que no hay grandes problemas sino grandes soluciones. Al final lo importante es que eh, ellos recolectaran de alguna manera aquello que tanto habían sembrado. Y el Huertisí es una semilla más, Radio huertishi es una semilla más de ese huerto. Bueno, pues tiene un carácter vivo. Yo ya os he ido enseñando unos pocos de, digamos, de secciones que tiene. Pero, por ejemplo, tenemos secciones como consejos de varios ámbitos, donde yo ya he dicho que tenían que investigar. No era solo decir, hay que hacer deporte. No, no. Tienes que explicar qué es deporte y por qué es bueno practicar deporte y cuántas horas es bueno. Eh, tenían entrevistas, como hemos comentado, había. Deportes, eh, incluso había deportes que te aconsejaban cómo hacer deporte dentro de casa y cómo hacerlo fuera y con qué precauciones. Eh, obviamente teníamos que hablar del espacio más verde, cómo nuestra naturaleza, cómo el medio ambiente ha respirado, por así decirlo, durante estos dos meses. Ellos investigaban y, y al día siguiente en, en clase online decían... Maestra, ya sé lo que voy a decir, porque es que tú no lo sabes, pero que hay un montón de cabras que están saltando de valle en valle en no sé qué pueblo y que los delfines han llegado a no sé dónde. Y claro, a ellos les llamaba mucho la atención que la naturaleza pues, no estuviera invadiendo. Pero no, yo les dije, no, lo que están es un poco recuperando su espacio. Pero era importante que ellos investigaran de cómo el medio ambiente esto estaba, mmm, les estaba beneficiando. Obviamente, la última noticia sobre el COVID, tengo algunos alumnos que son que son muy políticos, como yo les digo, les encanta la historia, todo lo que tiene que es lo social, y entonces pues necesitaban saber qué más había dicho el presidente, y qué había dicho el ministro de, de Sanidad, y qué había dicho. Entonces, bueno, es verdad que ellos empezaron proponiendo una sección y consideraban que ellos iban a continuar solo con esa sección. El truco estaba que la maestra al siguiente programa le iba a cambiar de sección. No de manera obligatoria, sino le decía, chicos, si tú has llevado el deporte la semana pasada, ahora tiene que llevarlo a otro. ¿Por qué? Porque está muy bien que se especialicen en algo, pero a mí lo que me interesa sobre todo es que eh, sean capaces de, digamos, de crecer en todos los aspectos. No solamente, tengo muchos niños que juegan al fútbol, aunque yo soy jugadora de rugby, pero no lo he conseguido todavía. Y, y entonces, pues claro, mis chicos de fútbol querían sí o sí hablar de fútbol. Y dije, vale, vamos a darle oportunidad también a chicas de que hablen de deporte. Luego, bueno, teníamos un, el aplauso para, que ya lo hemos comentado, el cole sigue, habría que seguir diciendo qué es lo que estábamos haciendo desde el colegio, que a ellos les gustaba, era una manera de autoevaluar mis actividades. Entretenimiento, nos han dicho series, películas, libros, incluso nos han hecho un poco de spoiler. Bueno. Eh, las la recetas de cocina que hemos comentado y también la radionovela, que es un poco la joya de la radio. Y no he comentado el artista invitado porque es la única sección que ellos no preparan. Todas las semanas eh, yo hago una labor de buscar, eh, digamos, un artista que conecte con ellos. Hemos tenido a la de directora del centro, que se llama Lola. Hemos tenido, obviamente, teníamos que tener a nuestra conserje a Ana y a nuestra limpiadora. Yo siempre le digo a mi alumnado de las personas que trabajan en el centro, que lo mantienen limpio, que lo ordenan, son casi las personas más importantes y a las que más le debemos de deber respeto. Entonces, para ello era tenemos una artista invitada que es Mari, y, y al final así con, lo que consigo es que valoren el trabajo. Hemos tenido a la alcaldesa de, de Jerez de la Frontera, eh, hemos tenido incluso una trabajadora de, del ayuntamiento de, de Nueva Jarilla. Pero es que hemos tenido también a un árbitro de rugby que ellos habían estado investigando, que es Alhambra Nieva, que es un árbitro internacional. Eh, hemos tenido un escritor, bueno, es que bueno, hemos tenido obviamente un futbolista del Cádiz. El, en fin, que el caso es que para ellos siempre era una sorpresa quién será el artista invitado. ¿Cómo? Eso es lo siguiente que me vais a preguntar. Bueno, ¿y cómo se hace una radio? Bueno, pues esto es muy sencillo. Se hace la reunión, o eso sí, se hace la reunión previa... Se le lanza el, digamos, el proyecto al alumnado, eh, que ellos vean cómo reaccionan y que ellos te sugieran incluso qué secciones les gustaría llevar. Yo nunca le, le, les marco porque lo que quiero es que ellos, de ellos, salga la radio, no sea una radio de zahara Luego, bueno, pues cada uno se hace responsable de un apartado, te mandan eh, vía email o vía hangout, o, no sé, te, te mandan sus audios, sus composiciones. Al principio confieso, si pudieras hablar, Bruno, es eh, que hablaban así: Hola, soy Bruno y hoy me toca cocina y voy a decir la receta y ya. Y ahora, ahora es: Hola, estás en radio, Guartishi, soy Bruno. Bueno, eh, semana a semana, digamos que lo que han hecho es. Crecer en autoestima y en autoconfianza, algo que mira, que me viene, digamos, de rebote y a mí me interesa. Una vez que ya recibes todos esos audios, bueno, pues te toca a ti como productor de la radio eh, generar la composición. Y, y bueno, pues yo elegí el programa Audacity, que es gratuito, que es sencillo dentro de lo que cabe, que te permite hacer cosas bastante eh, profesionales y, y no es nada, nada complicado. O sea que cualquier persona que me esté escuchando si necesita ayuda, yo encantada. Y luego, pues elegí SoundCloud como plataforma para subirlo, eh, aunque hay más. Hay una eh, que incluso ya no puedo cambiarme porque SoundCloud a mí me funciona y, y, y es de manera gratuita también y me va bien. Pero es cierto que iVox e eh, te permite una cantidad más de podcast. Así que, si volviera a empezar, pero bueno, de momento no lo voy a decir muy alto que estoy muy contenta con SoundCloud. Vale, y creo que estoy llegando casi al final de mi presentación. Lo estoy haciendo bien, ¿no? No, tengo el café que ya frío, pero lo estoy haciendo bien. Bueno, eh, ¿por qué pongo esta frase? Porque mirar, yo mi, mi idea era saber si todo el mundo hemos sufrido la cuarentena o la estamos sufriendo de una manera, estoy saturado, tengo muchísimo trabajo, eh, no, no tengo tiempo, no, no sé cómo hacerlo. Yo también. Pero realmente lo interesante es al final, bueno, soy maestra, trabajo con niños y necesito mmm, ilusionarlos, motivarlos, que aprendan, pero sobre todo que no se sientan solos. Y si yo puedo, tú que me estás viendo, puedes. Y si no puedes, pregúntame que yo te ayudo. Pero el caso es que de Radio Huertishi... De esta radio mágica salgan 40.000 radios más y yo te ayudo encantada, porque nosotros somos un poco los encargados de sembrar en esa ilusión en nuestro alumnado y sobre todo porque compartir, que es lo que estamos haciendo ahora gracias a Rubric, pues compartir nos hace gigantes, no grandes, nos hace gigantes. Y, y creo que es el mensaje con el que me apetece un poco eh, despedir esta locución, aunque por favor la última. Os doy las gracias, pero al principio, como sabéis, esta presentación es de, del principito y el principito dice que solamente se ve aquello que, yo he cambiado esa frase y he puesto solamente se oye aquello que, bueno, es esencial, pero además es invisible para los ojos. Y es que la radio tiene esa magia y esa, ese poder de poder unir a, a muchos alumnos. Y, y a muchas personas, aunque no nos veamos. Y digamos que esa magia se, está, se ha hecho fuerte. O sea, han avanzado las nuevas tecnologías, las videollamadas, la, todo, pero la radio nunca se ha muerto. La radio siempre se ha mantenido. Y por eso es tan importante seguir acompañándonos, aunque sea a través de la onda. ¿Quién sabe? Y yo ya al final...